Sandoval. Llega el cuadrilátero representando a la República Mexicana, Brianda Cruz Sandoval. Regresamos. Están sumando metales de oro para la delegación mexicana y ahora vendrá en la esquina sur, quien fue también competidor en los Juegos Olímpicos en Tokio. Quinto lugar del ranking mundial. Brianda Tamara Cruz en la división welter. Y estamos a poco de tener su cumpleaños. 22 de diciembre nació esta boxeadora mexicana. Mira, nos va a representar. Casi aparece en el arbolito. Casi aparece en el arbolito. Mientras que su competidora Kelif, la argelina de 23 años, fue a Tokio 2020. Tiene plata en el Campeonato del Mundo 2022. Subcampeona entonces, subcampeona mundial. Subcampeona mundial, así es, señor. Oro en el Campeonato Africano, oro en Juegos Mediterráneos y tiene 9 victorias y 5 derrotas. ¡Qué buen tiro! Impresionante. ¡Qué buen tiro tendremos aquí! Buen tope, dicen también los muchachos de la selección. El que tendremos a continuación, mi Marco. Bueno, esperemos que la mexicana las tenga todas consigo. Ahí está el orgullo de Mazatlán, Sinaloa, la olímpica mexicana que el día de hoy buscará salir con la mano en alto ubicada ahí en la esquina roja. Y sí, bueno, pues el green ya se llevó también de Mazatlán, Sinaloa, una medalla de oro y veremos si puede asegundarla Brianda Tamara Cruz. ¿Sí? Con 1.71 de altura, Brianda tiene buen alcance, ¿eh? Sí, en Tokio fue de las 12 mejores dentro del torneo. Desde 2017, seleccionada tras ganar el nacional de primera fuerza. Ya hay que mencionar también que fue subcampeona continental en Ecuador este mismo 2022. Bronce panamericano en Lima, claro, en 2019. Y que aquí tiene este compromiso buscando la medalla de oro en Golden Ball Series. Estamos contigo, Marco Rodríguez, sí, para el arranque de este compromiso. Vámonos a lo que será la pelea del desempate, porque en el duelo entre naciones, Argelia lleva 2 de oro, México 2 de oro, aquí se define todo. Vamos a ver en esta jornada si México puede salir con la mano en alto por conducto de la sinaloense. Aquí saltan al centro del cuadrilátero, se dan cita y empiezan a sentir el poder de puños de la rival. Intenta ir con el volado de derecha la mexicana, marcándole la distancia, consciente de que no se puede descuidar, y mete una sabrosa derecha ahí buscando el rostro de la boxeadora argelina. Las olímpicas que están presentándose en este Golden Belt Series y navegando en las aguas de la división del peso welter. Vamos a ver a Kelif ahí con esa mano izquierda amagando con el upper, que elude perfectamente bien haciendo su movimiento de cintura hacia el otro costado la mexicana. Los recursos defensivos y la experiencia que bien cuenta. Ahí observábamos cómo por inercia levantaba la mano derecha para protegerse el rostro, no sea que en una de esas venga el volado de izquierda, Bob. Exactamente, haciendo un buen trabajo, o por lo menos encontrando la distancia en estos primeros instantes como es menester. Y en lo particular, pues observando que los golpes de mayor poder, los mejor colocados, los está manejando al momento la mexicana. Sí, se conocen, ya tienen la oportunidad de revisar mucho material capturado en video de cuáles son las tendencias de las rivales. Por eso sabe que el día de hoy debe de contrarrestar todo lo que le mande la argelina para esta de Mazatlán, Sinaloa, que ahí está boxeando también en reversa, haciendo el movimiento que le permite eludir el embate de la argelina, que le desmaya la guardia, pero de inmediato sube las manitas y eso sí, se concentra Brianda Tamara Cruz para no cometer un error que venga a dar con un resultado negativo. El tercero sobre la superficie les dice: levanten las cabezas, no ingresen con la testa por delante, porque no queremos ningún desaguisado. Ahí amagando hacia arriba y abajo con la mano izquierda que amartilla en reiteradas ocasiones, pero la poderosa es la derecha, así que atento en el momento en que la desenfunde para tratar de hacerle daño a la argelina, que sigue marchando hacia el frente. ¡Oh! El potente derechazo que ingresaba de lleno al rostro y de inmediato venía la reacción de la de Argelia.
Sí, saliéndose muy bien de la esquina, ¿no? La mexicana ya estaba ahí siendo reconada. Vamos a ver si en esta ocasión repite esa dosis. Ya le acomodó el 1-2. Kelly abriendo a Tamara Cruz, que por un momento descuidó la guardia y le entró el llave también. El recto de derecha de parte de la esquina azul. Hay nerviosismo en el graderío porque saben que este combate no está sencillo para nada, Bob. No, para nada. Y no puede tener segundos de descuido esta mexicana porque, como dices, ya descolgando la guardia, sintiéndose con mayor confianza la rival, ¿eh? Sí, aquí buscando cerrar fuerte este primer round. Ahí se aprestan a escuchar el aviso de los 10 segundos que ya se hace sonar en este recinto, el Domo Code Alcalde, ahí con algo de traspiés en su transitar hacia el frente, la boxeadora de Argelia, y estamos a nada de que suene la campana para irnos a tomar un respiro. Sí, bastante complicado, ¿no? Este primer episodio estudiándose las dos boxeadoras, la argelina sintiéndose un poquito más confiada, pero creo que ahí es donde puede perder la pelea, ¿eh? Porque Tamara con ese golpe de derecha la puede mandar a la lona. Oye, ahorita estaba repasando mentalmente lo que sucedió en este primer capítulo y poco a poco le fue tomando la medida a Kelly, a la mexicana, que había iniciado así, por ejemplo, con ese golpe volado, que estaba llegando a puerto, que estaba haciendo el contacto. Varias veces lo intentó de esa manera, pero después, aprovechando su mayor distancia, la rival argelina empezó a ponerle freno, como en este jafa que evitaba precisamente el contacto con el golpe volado. Entiendo que la mexicana tiene que boxear más a su rival. Boxéala un poco más. Y vamos a ver si esto ocurre en el segundo capítulo. Vamos con tu relato, Paco. Vámonos al segundo episodio de esta pelea. Brianda Tamara, que quiere llevarse esta noche y rápidamente sale respondona la medalla de oro. Estamos a través de TVC Deportes 2. Usted nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Búsquenos como TVC Deportes para que se entere de lo mejor del acontecer deportivo. Mientras Brianda Tamara estaba ahí aplicándole ese doble golpe arriba y abajo a la argelina. Rápidamente caminando sobre el cuadrilátero, la argelina de más estudio con una guardia baja que ya lo estoy advirtiendo, que tiene que tener cuidado porque en cuanto Brianda prenda esa derecha creo que le puede hacer mucho daño, pero para eso tiene que meterse en la distancia necesaria la mexicana para poder prenderla rápidamente y que vuelva a subir esa guardia que está descuidando. Por lo menos en la media, ¿no? Que es lo que no puede conseguir hasta el momento. Va con tiento la mexicana también. Sí, bastante fuera de ese rango que le puede convenir a la mexicana en este momento, pero vamos a ver si se puede meter. Tiene que, como dijo Bob, meterse más a boxearla, ser más rápida y meterse a esa zona donde ella le convenga. Y rápidamente lanzando el 1-2 con esa derecha que suelta, mientras que la peleadora argelina sigue caminando bastante tranquila el cuadrilátero. Brianda tiene que ser más agresiva, tiene que proponer en esta pelea porque este segundo round es prácticamente lo que te puede venir. Y está entrando otro golpe fuerte por parte de la argelina, castigando bastante a Brianda. Le piden que levante la cabeza, pero por el momento, ya faltando prácticamente un minuto, la mexicana creo que está pues un poquito fría, Marco. Sí, le está conectando golpes importantes Kelif a la mexicana, que por momentos, bueno, pues no encuentra cómo contrarrestar esos pasitos en corto que da Kelif y que poco a poco comienza a recortarle ahí la distancia para cerrarle las escapatorias. Con menos de un minuto, Brianda tendrá que ir al ataque con todo para ganar este segundo round. Vamos a ver si puede ser posible eso o si no, Kelif, la argelina, puede quedarse con este episodio, que se le nota bastante confiada y que sabe que está en esta pelea, que está haciendo bien, que así la planeó y le está funcionando porque la mexicana no se puede meter ni siquiera un centímetro más, Bob. Le está cuidando muy bien a la argelina. Sí, con bastantes complicaciones. Yo veo llevándose este round a la argelina. Vamos a ver, faltan 10 segundos. Vamos, Brianda, vamos a ver si puede hacer algo más o así nos vamos a ir con prácticamente un abrazo. Se está diluyendo este segundo episodio.
se dan el golpe de guantes. Me parece que es de la Argelina, señores. Bueno, pues aquí observamos de nueva cuenta golpes volados por parte de la mexicana, que es lo que le estaba funcionando. Ella es una boxeadora que en la guardia derecha también trabaja muy bien los rectos, pero al estar con mayor alcance su rival, me da la impresión de que no tiene la confianza para colocar ese tipo de impactos. Sí, y la estatura, bueno, pues no solo le permite mantener a la distancia a la mexicana, sino que también desenfunda con gran rapidez Kelif. Así que aquí en las papeletas se está decantando esto del lado de la esquina azul. Habrá que echar el resto a continuación, así que atentos en todo momento a lo que acontezca, porque el tercero viene en la voz de Gerardo Bobadilla. Oye, pero muy, muy, gracias Marco, muy, muy el resto, porque le han dado todos los rounds, todos los jueces a la Argelina, pero ya sabemos del enorme corazón que tiene Brianda Tamara Cruz, esta mexicana de 23 años de edad, y nos arrancamos con este que es el último round, box, 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 cabeza fría y puños calientes para irnos a estos últimos 3 minutos de la competencia en esta que es la división welter para damas, 66 kilogramos en el límite. Brianda Tamara Cruz, la olímpica mexicana, está repeliendo el golpeo, los rectos que le estaban entrando por la cara. ¡No mami! Ahí hasta en 3-4 ocasiones la cuota que la argelina estaba dejando en el rostro de la mexicana, que quedaba mal parada también en ese momento, y por ahí el tercero está haciendo la indicación también para la rival, porque estaba quedando muy comprometida la mexicana. Sí, y una serie de pisotones donde le dice a la argelina que no pise a la mexicana. ¿Bailamos o te esperas a las calmaditas, no? Pues sí, pero aquí necesitamos un chambelán de peso en esa mano derecha. Exactamente, cuando viene con el volado otra vez, le alcanzan con el golpe recto ahí al rostro, por la cara. ¡No, mami! La argelina ahí está castigando de nueva cuenta a la mexicana Mane Kelif, que se está llevando la contienda. Uf. Ahora en las repeticiones, el golpe de impacto. Sí, sí, sí. Se vio claramente de nueva cuenta el recto en combinación. Hasta 5 golpes alcanzó a conectar la argelina, lo cual propicia este conteo de protección. Sí, soltando la metralla a la argelina, ¿no? Tamara recibiendo a todos y le gritan desde la tribuna. ¡Vamos, Tamara, vamos! Exactamente, y ahora manejándose con el jab y otra vez en la combinación ahí. En el upper, otro golpe de impacto, le van a aplicar otra cuenta de protección. Cuidado, porque si llega una tercera ocasión es susceptible de que le detengan el pleito. Así que vamos a observarla de nueva cuenta, llegando al centro del cuadrilátero, 45 segundos para culminar. No la ven en buenas condiciones y vamos a ver si no ha sido todo ya. Sí, me parece en esta que, contienda parece, ¿verdad? Que de la esquina detienen, sí, el combate. Sí, que ya no le estaban viendo, sí, en buenas condiciones a la mexicana. Así es que esto se acabó y la medalla de oro es para la argentina Imane Kelly sobre la mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval. Fue letal la velocidad de puños de Kelly, no pudo contrarrestar lo rápido que desenfundaba tanto la izquierda como la derecha, y en la parte de este tercer episodio se estuvo comiendo en reiteradas ocasiones el jab y el recto. Y bueno, pues aquí repasamos estos momentos de apremio para la mexicana, como observamos aquí que le estaban dejando el guante en el botón y la esquina azul. Blue corner de Algeria. El resultado, Kelly es campeona de Golden Bell Series. Aquí está por abandono, como ya les platicábamos desde la esquina, dijeron no más castigo para Brianda Tamara Cruz. Así que se queda el resultado para la boxeadora argelina. Hacemos una pausa y enseguida regresamos a través de la señal de TVC Deportes.